María y Juan tiran dos dados. Si el producto de los números que salen es par, gana María. Si es impar, gana Juan. Calcula la probabilidad de que gane cada uno de ellos. Típico de tablita de los que han puesto dos últimamente. Y hay cierta probabilidad de que vuelvan a poner otro. Similar. El caso es que la tabla es una buena manera de resolver ciertos problemas de probabilidad. Entonces tengo que hacer eso, una tabla de doble entrada, donde pongo cada dado en una entrada. En el primer dado pueden salir del 1 al 6 y en el segundo igualmente del 1 al 6. Y ahora me están pidiendo o me están diciendo que el producto hay que mirar si es par o impar. Voy a hacer el producto 1 por 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es importante saberse las tablas de multiplicar para hacer este ejercicio. 12, cuando el producto es par, las personas que están aquí tienen más de 20 años. No hay niños de 5, ni de 7, ni de 9, ni de 12. Son de más de 20. ¿Par o impar? Bueno, voy a poner en color celeste cuando gana María, cuando es par. Gana María, gana María. Gana María, 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 gana María. Gana María, gana María, gana María, gana María, gana María, gana María y gana María. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que gane María? Casos posibles, 36. Casos favorables a María, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. Y la probabilidad de que gane Juan es el resto de 27 hasta 36, 6, 9. Entonces, ¿es un juego justo? No. 3 cuartos y un cuarto. Por tanto, la probabilidad de que gane María es mucho mayor que la de que gane Juan.